Amados, Dios me lo bendiga. Bienvenidos a nuestro día 26 de nuestro reto de 40 días de oración. Hoy el pasaje bíblico a meditar es Juan capítulo 3, versículo 16, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Wow! En esto se centra el mensaje del Evangelio, en esto se centra el incomparable amor de nuestro Dios. Siendo tú pecador, siendo yo pecador, siendo tú merecedor de la muerte, siendo yo merecedor de la muerte, nuestro Dios entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Tú y yo tuviéramos la vida eterna, para que no fuéramos a condenación. Por el contrario, Él extendió su gracia, su misericordia, su amor y nos dio nombre. Dios nos compró con su sangre preciosa y ahora podemos clamar a Él, Abba Padre, porque de tal manera Él amó a Juan, porque de tal manera amó Dios a María, porque de tal manera amó Dios a Marta. Coloca tu nombre allí y recuerda el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo. Él puso un camino para que pudiéramos venir a Él. Y ese camino fue a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio. Yo hoy quiero orar por ti y quiero que tú ores por mí en esta mañana, para que el Señor sea dándonos mayor entendimiento de esta revelación de su amor. Tú sientes que Dios no te ama, sientes que Dios no te escucha, te sientes rechazado, pues este día el Señor te está diciendo: tú eres mi real tesoro. Y vamos a pedirle a Dios en esta oración que nos haga comprender este principio este día. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está viendo este video ahora mismo. Te pido que pueda sentir, Señor, tu amor, que pueda sentirse rodeado por tu presencia, sintiendo la aceptación, pero también comprendiendo que aún siendo nosotros dignos del castigo, Señor, tú enviaste al Señor Jesucristo, enviaste a tu Hijo para que nos rescatara. Oro, Señor, para que esta verdad y este principio descienda en el corazón de cada persona, para que podamos entender que hemos sido llamados a vida eterna y no a muerte eterna por tu inmenso e incomparable amor. Señor, te doy gracias por cada persona que ha sido expuesta a este momento de reflexión. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que hoy tienes un día lleno de la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Sigue adelante en este reto de oración que hoy ya vamos en el día 26. ¡Wow! ¡Adelante!